El tráfico se ha visto afectado durante algo más de una hora en la zona del Sardinero. La culpa de un camión que ha perdido parte de la carga. En concreto, dos de las 20 grandes sacas que transportaba de pequeñas bolas de caucho. Este material, que a simple vista puede confundirse con tierra, es utilizado habitualmente para suelos de césped artificial, como el usado en los campos de fútbol. Las grandes dimensiones de las sacas y al ser pequeñas esferas han complicado su retirada del asfalto, para la que ha sido necesaria un buen número de operarios, incluso de una pala excavadora. La policía local ha regulado el tráfico en la avenida Teniente General Muslera, precisando cortar uno de los carriles en dirección a Parque Ceuta.